todo el trabajo. O sea que hasta hoy trabajamos juntos, ¿verdad, Freddy? Sí, hoy trabajamos juntos porque hoy se termina el contrato con esta gente. Pero de todas maneras no te preocupes, cuando me salga algo yo te aviso. Te agradezco, incluso. Menos mal que me pagaste otro, estoy atrasadísimo con la renta. Sí. Mira, cualquier cosa te agradezco, Freddy, ¿oíste? Porque tengo nada más ese trabajo de la oficina que voy volando para allá para no llegar tarde, ¿oíste? Okay. Aquí bueno, te dejo tu máquina, ¿oíste? Ok, gracias. First warning to worker 240. You are 5 minutes late. This is the first and last warning. Next time, you'll be immediately fired. Bendiga. Muchacho el Carrizo, ¿por qué no me habías llamado? Ay, hijo, pero me tenías muy angustiada. Ay, ¿no será que te has levantado una mujer y no me quieres decir nada? No, mamá. Lo que pasa es que no había cobrado. Ahí te mandé la plata. Te mandé $100. Dile a Margarita que te los vaya a buscar para que te haga los exámenes. Y cuéntame, mamá. ¿Cómo está tu salud? Ay, hijo, con los achaques de siempre. Cuando no es la tiroides, son los riñones. Cuando no son los riñones, los calambres en las piernas. Ay, y ahora esta bendita tensión que no quiere bajarse. Ay, pero bueno, ahí vamos, pa'lante. Pero te has chequeado con el médico, ¿has seguido el tratamiento? Sí, mi corazón, sí. Ay, pero dime, ¿cuándo vas a venir, ah? Hace 7 años que te fuiste. Pasado mañana se cumplen. Ay, ¿sabes? Te quería decir que ayer fue la última noche del compa Hilario. Y en el novenario todos los muchachos se acordaron de ti. No sabes las ganas que tengo de irme, mamá. Pero tú sabes que estoy aquí sin los papeles. Y si salgo no puedo volver a entrar. Pero vente, ¿cuál es el problema, hijo? ¡No te quedes más por allá! Pero si me voy, ¿quién te va a mandar los reales para tus medicinas? ¿Quién? ¿Aló? 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 ¡Ay, hijo! Buenas noches, don Armando. Buenas noches. Aquí le traje el pago de este mes. Uh-huh. No se lo ha traído antes porque nos hemos cobrado y eso. Entiéndame. Esta es la tercera vez que me pagas tarde, compadre. Próxima vez te voy a tener que cobrar multa por cada día de atraso. Bueno, discúlpeme, de verdad que no volverá a pasar. O sea, porque lo que pasa es que se atrasa un poco, pero yo hablo con ellos allá. De verdad que le agradezco mucho. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Oye, ¿está completo? Sí, sí, sí. Si quiere lo cuento. Ah, ok. Gracias, seguro. No.
No, that's what he told me. Yes, on Saturday. Yeah. Okay, hold on. I call you back, okay? How may I help you? Listen, I have a pain in my teeth. Very hard, you know, very hard. I think it's in the bottom of my mouth, you know? What? I'm sorry, sir. I understand you. ¿Tiene un dolor en dónde? Coño, pero si te hablo español. ¿En qué le puedo ayudar, señor? Mire, el asunto es que tengo un dolor muy fuerte en una muela, que creo que se me partió. Ajá. Y vengo para que por favor me inyecten algo, por lo menos para aguantar. Ok, ok, ok. Fill this up for me. Póngame ahí todos los datos de su seguro, por favor. Pero yo no tengo seguro. Ay, señor, en ese caso no podemos hacer nada. Yo necesito chequear su seguro primero. Pero por lo menos para que me inyecten algo. O sea, yo lo puedo pagar de mi bolsillo. Yo tengo no, algo. Señor, es que así no trabajamos nosotros. Si usted no tiene seguro, no lo puede atender el doctor. Porque no sabemos qué pueda tener usted en ese diente. Si no tiene o sea, pero seguro. Ni una inyección, nada. O sea, no, por lo menos señor, para que así no dolor. Funcionamos nosotros aquí. Lo lamento. Gracias. Bueno, señora, ahí se ve que la caries ha avanzado mucho y posiblemente haya llegado al nervio. ¿Y entonces? Bueno, lo primero es hacerle una radiografía y luego hacerle un root canal. ¿Un qué? Un root canal, o sea, un tratamiento de conducto. Eso significa que hay que hacerle una pequeña cirugía en la encía para erradicar la caries de la raíz. Ajá, ok. ¿Y eso cuánto cuesta? Incluyendo el diagnóstico, la radiografía y todo... Eso le da como $3,500. No, imagínese, doctora. ¿De dónde lo voy a sacar? Yo no tengo dinero. Pero no se preocupe, si eso lo cubre el seguro, señor. Doctora, yo no tengo seguro. Yo lo único que necesito es que usted me saque esta muela y me quite este dolor. Se lo suplico, por el amor de Dios. No, señor, lo siento mucho, pero en estas condiciones yo no puedo hacer ninguna extracción. Se le puede poner peor y complicar. Está bien, doctora, está bien. Al fin de cuentas, usted es la que sabe de eso. Le agradezco mucho de todas maneras. Muchas gracias, doctora, gracias. ¡Ah! No se le olvide de cancelarle a mi secretaria los $100 de la consulta. ¿Qué le dio la doctora? Bueno, mira, la doctora me dijo que la caries avanzó demasiado, tanto que agarró el nervio. Y por lo tanto ya tiene que operar, ¿ves? Pero el problema es que yo no tengo ni seguro. Y tampoco tengo dinero para pagar eso porque son como $3,000, algo así. Total que ahí tengo el dolor igualito. No se preocupe. Este es su recibo. Y este es un odontólogo. De esos que trabajan clandestino. Que no tienen licencia. Es muy bueno y le va a cobrar barato.
y habla español. ¿Y usted lo conoce? Sí, claro, yo iba para allá cuando yo llegué y que no tenía papeles ni nada, y es muy bueno. Ok, gracias, le agradezco mucho yo. Claro. Sí, viéndolo bien, sí te la puedo sacar. Te voy a poner una buena dosis de anestesia para que no sientas nada, ¿ok? ¿Y cuánto me va a cobrar? $80 nada más. Eso sí, por adelantado. Te lo deben haber 80, que es lo último que me queda. Pero todo sea por quitarme este bendito dolor, doctor, que no me deja hacer nada. Worker number 240, we're sorry but you're late. Now you're fired. Please don't say that you weren't warned. Well, I want to apologize for coming late because... Let me explain. No excuses. This but company sir, does not tolerate lack of punctuality. I have a toothache and it's very hard. We're very sorry, but we're not a hospital. Please leave. Mamá, bendición. Soy yo, Juvenal. Écheme la bendición. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Qué pasa? Te noto la voz muy extraña. Bueno, mamá, lo que pasa es que tengo un dolor de muelas que no me deja tranquilo. Ni siquiera me deja trabajar y... ¡Oh, mi muchachito! ¡Ay, pero qué cosa, Dios! Use remedios caseros, mijo. No use esos remedios modernos que no sirven para nada. Ajá, mamá, por eso te estoy llamando. Para que me digas lo que debo hacer. Muchacho, ¿allá se consigue mentol? Sí, mamá, aquí se consigue. Bueno, agarras el mentol, lo echas en una cuchara, lo calientas y te lo untas en el cachete del lado donde te está doliendo. Y te lo envuelves con dos hojas grandes. ¿Hojas de qué? Ay, hojas de una mata, mi amor, de un árbol, pues. Pero eso sí, tienen que ser bien grandes. Después, te cubres el cachete con un trapo y te lo amarras en la cabeza. Y le rezas al doctor José Gregorio Hernández. Ay, ese sí es milagroso para la salud. Te lo dejas quietecito durante 3 días. Y si la luna está en cuarto de menguante, mejor. Hijo. Al tercer día, está totalmente quitado el dolor. Bueno, mamá, está bien, échame la bendición. Que Dios te bendiga, hijo. Cualquier cosa te vuelvo a llamar, ¿oíste? Sí. Bendición, chao. Cuéntame una cosa. ¿Tú has trabajado esto con anterioridad? Bueno, este no, porque yo he trabajado todo tipo de cosas, pero este tipo de trabajo no tengo experiencia, pues. Ok. Te digo todo esto, mi hermano, porque esto no es nada fácil. Óyeme. Estos son 8 horas, mi hermano. 8 horas. Parado bajo esta pinga de sol que hace aquí. Más con un traje de vaca que te tienes que poner. Y aparte de eso, tienes que ponerte un cartelón al frente que llevas colgando. No se preocupe, yo estoy acostumbrado a trabajar. He hecho todo tipo de cosas, pues. O sea, no se va a repetir. Deme el trabajo, yo se lo agradezco mucho. Bueno, después no quiero comedera de mierda. Ni echándote fresco y este tipo de cosas, ¿viste? ¿Ok? Está bien. Búscamele ahí el traje de vaca. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que no se va a arrepentir. Ok. Muchas gracias. Gracias. Óyeme,
Quiero que me le pongas el ojo y no me pierdas de vista al cabrón este. ¿Ok? ¿Qué haces tú aquí ¿Quién es? Soy yo, don Armando. Ah, sí, claro, don Armando, pase adelante, está abierto. Dígame. Mira, no sé en qué pasos raros andas tú ni me interesa, pero por favor me desaloja el cuarto de inmediato. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hice yo? Si se puede saber. Por aquí vino un tipo buscándote. A lo mejor te robaste algo o te metiste en un lío. Yo mejor te aconsejo que te vayas. Pero usted no puede hacerme eso, don Armando. Yo no tengo a dónde ir, no tengo dónde dormir. Eso es problema suyo. Yo no quiero nada que tenga que ver con policías ni con nada de esas cosas. Así que por favor, Juvenal, recoge tus cosas y te me vas. Mire, don Armando, usted no me puede correr de aquí de la casa. Yo no tengo a dónde ir. Tengo 2 días con un dolor de muela que no me da a vivir. Es mi última decisión. Él dijo que si volvería te iba a meter preso. Además, recuerda que tú no tienes papeles. Yo te aconsejo y te ordeno que te vayas. En una hora regreso y quiero encontrar el cuarto desocupado. Punto. Está bien, hermano. Está bien.